opina de los movimientos para legalizar la marihuana? Mire, yo creería que en muchos países ya ha funcionado, como funcionó cuando legalizaron pues el licor, bajó, ya porque lo prohibido es lo que más hace la ciudadanía. Entonces habría que experimentar por lo menos con este primer paso, ¿verdad? ¿Y cree de la práctica de la prostitución, si esta debería ser regulada? Debe ser regulada. Yo no soy una persona que critique la práctica de la prostitución, porque es el único camino que muchas mujeres en condiciones adversas encuentran. Pero lo que sí es cierto es que hay que regularla para garantizar la vida de ellas mismas y de sus clientes. ¿Considera el aborto como un método de control de la natalidad? No. El aborto es quitarle la vida a un ser humano, y la Constitución garantiza la vida desde su concepción. Así que el aborto es ilegal. ¿Cree que la pena de muerte puede ser una solución contra la recidividad? La pena de muerte sería una solución, pero lo que pasa es que vinieron los del FRD y quitaron eso, y ahora hay un limbo, hay un recurso que se llama el recurso de gracia, que no está siendo conocido por nadie. Hay que regular porque hay un vacío legal. La pena de muerte debe aplicarse lamentablemente en Guatemala para frenar esta situación y frenar la impunidad. ¿Impulsaría la educación sexual en las escuelas? Por supuesto que sí, porque es el desconocimiento de las medidas, de los métodos que pueden tomar, porque no hay que ponerse una venda en los ojos. La juventud tiene relaciones sexuales, lo que no tienen es orientación, y por eso caen en hijos no deseados y en muchas situaciones como la del aborto, que es no deseable porque es quitarle la vida al ser humano. Por supuesto que hay que educarlo sexualmente. No es un tabú. ¿Y qué opina del matrimonio entre personas del mismo sexo? Bueno, mire, la libertad de cada quien, pero aquí en Guatemala yo le garantizo que el que presente eso lo van a linchar. Pero esto está siendo aceptado en otros países. Esa es la voluntad de cada quien, la orientación sexual, y no se debe discriminar a nadie por ser pues gay o por ser una persona que no es igual. El tercer sexo, aunque querramos decir que no existe, existe. Pero que pase en Guatemala, en un país en donde yo vi que el presentar una causal para que pueda divorciarse, ya me linchaba, le digo, el que presente esa iniciativa para reformar el artículo 78 del Código Civil, que habla que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, lo van a linchar. Aquí no va a pasar, porque Guatemala en eso sí tiene una sociedad con una mentalidad muy cerrada. Pero yo lo que respeto es a las personas, sus derechos humanos y su derecho a pensar y hacer lo que quieren, la libertad de acción. A nadie se le puede obligar a hacer lo que no quiere. Y si ellos quieren hacer eso, pues es idea de ellos, problema de ellos, vive y deja vivir. En ese sentido es vida privada de cada quien. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.